Hola, Ayala. ¿Te acuerdas aquel día que empezamos? Sí. Primer día de clase. Fuiste con la primera que tuve contacto. Entramos las dos por la puerta, tú ibas con tu mami. Y no nos paramos ahí las dos a saber cuál era nuestra clase. Sí, que estaba Luisa y no sé quién más estaba. Luisa creo que fue la primera que vimos. Y nada, ya nos sentamos juntas y desde entonces, estos 2 años, juntas. Sí. ¿Y qué tal con...? Yo te voy a decir cómo te veía yo a ti, ¿vale? Y cómo yo te veía súper reservada, súper tímida. Me sorprendió mucho que erais todas súper jovencitas. Y yo me sentí un poco extraña al verme tan mayor con un grupo tan de jovencitas. Pero vamos, pero súper bien. La verdad es que hicimos un montón de piña y súper, súper bien. ¿Y tú cómo te sentiste en los momentos? Yo, como entré sin tener amistad con nadie ni conocer a nadie, pues fue un poco raro para mí, pero como a ti tú me ayudabas para que sacara mi lado, porque yo era muy vergonzosa, tú me ayudabas que sacara mi lado para relacionarme con los demás, y pues eso... Si te pusieras en un grupo con un grupo de desconocidos, ¿crees que actuarías igual o ya o estos 2 años te han servido...? Estos años creo que me han servido bastante como para saber cómo tengo que dirigirme a las personas a lo mejor o darme cuenta que no, a lo mejor con tanta vergüenza no llego a ningún lado. Claro. Sí. Un grado superior. Es a la integración social. Me metí aquí por eso, porque tenía claro lo que quería estudiar. Pues yo de momento no porque tengo que hacer parón de estudios y tengo que trabajar por economía y tal, pero sí que me gustaría en un futuro me imagino estar trabajando en un sitio y formarme para poder crecer en ese sitio. A mí me gustaría, me gustaría tirarme la discapacidad, pero si me tiro una residencia o un centro de día, me gustaría ser la que planifica, la que ve las carencias de los usuarios. Entonces sé que me tendría que formar para llegar a ese punto. Pero en esta rama sé que me gustaría seguir formándome. Aunque sea a un futuro lejano, sí, pero de momento tengo que hacer un paro. Ser más empática y... Sí, no sé. Y... No sé, es que con el paso del tiempo me he dado cuenta de que siendo vergonzosa de todo eso ya no llego a tantos lados. O sea, tienes más barreras. Sí, ahora me he quitado algunas. Porque al empezar aquí sin conocer a nadie ya fue un paso adelante de poder relacionar con los demás. Sí. Y yo sé que me considero mejor, me considero mejor, no, me he dado cuenta de que yo era antes, me he reafirmado de cómo yo era. Al estar allí aquí con tantas nenas, y no es que a darle consejos, sino a, no sé, o al verme en otro ambiente tan distinto, de tan gente tan joven, me he dado cuenta de todo lo que he logrado yo en todos los años que les hace falta a ellas para llegar a mi edad. Entonces me he reafirmado más como persona. Es que somos las más jovencitas y de las más mayores. Pues yo bien, porque aunque haya mucha diferencia de edad, tampoco veo que de personalidad sea tan diferente. Sí. O sea que no ha habido ningún problema. Yo creo que nos hemos llevado bien desde el principio. Para mí, es que nunca había estado con personas más mayores. Pero tampoco... Bueno, sí, me ha aportado muchas cosas porque sabe mucho más de la vida que yo, vamos a ver. Y no sé. Me ha venido mejor que fuesen nenas que no todo gente adulta, porque es otra dinámica, aprendes de otra manera,
quieras o no, la compañía de nenas, pues como que te, no se hace tan rutinario el estudio, aprendes de otra manera. Sí, no es que vengas aquí a estudiar y tal, y Pascual, tienen sus cosas porque son nenas, igual que los adultos también tenemos nuestras cosas, pero sí, te dan como vida, el día a día de las clases te dan como vida. Y también que ha cuajado pues que seamos una clase que podamos hacer didácticas y cosas divertidas, que si es una clase toda de adultos, pues a lo mejor hubiese sido mucho más aburrido, cada uno por su lado. Pero también lo que ha ayudado bastante es que somos muy pocos, Sí, yo también creo. hemos podido ser piña, somos Porque era muy poquitos, poco. sí, si hubiésemos sido 25 personas, pues a lo Habría mejor muchos más somos, sí, pues. pero sí también nos ha ayudado. Yo creo que tiene que tener muy claro que quiere estudiar esto. Porque si no le gusta, no va a disfrutar, no va a ir con ganas a trabajar si no le gusta este tipo de trabajo, obviamente. Pues yo creo que lo tiene que probar. Que yo no lo tenía claro, yo iba para la enfermería porque salí de un trabajo de sanidad, iba para la enfermería y yo no sabía lo que venía, sinceramente. Sabía una ligera idea, pero no sabía realmente el trabajo que era. Y yo creo que hay que probarlo todo. Todo hay que probarlo y una cosa pues muy positiva que tiene este FP, que haces pruebas, una toma de contacto al mes y medio de empezar a estudiar. Y ya te puedes hacer una ligera idea de lo que vas a estudiar o lo que va a ser tu futuro profesional. Y yo creo que hay que probarlo. Y bueno, y si no como puente, como ella, que lo usa como puente, nunca está de más saber. Claro. Y también te puede servir. Este FP se habla de discapacidad y de personas mayores. A lo mejor no te interesa una parte, pero te interesa la otra. Y tienes que estudiar las dos cosas. Pero aparte de eso, te da muchas cosas también. Sí, yo creo Tanto como que primeros auxilios, tanto como relaciones sí. sociales, tú. Yo creo que estén abiertos a aprender y a probar. Y todo te va a servir. Pero primeros auxilios o todo te va a servir para algo. Uf, yo me llevo mucho. Me llevo, como antes hemos hablado, que me llevo. Más confianza en mí no, sino que me siento satisfecha de lo que he hecho en mi vida al juntarme con nenas tan jóvenes y la piña que hemos hecho. Me llevo el sentirme orgullosa de mí misma y de sentir súper realizada porque con todo lo que tengo detrás, casa y niño, que superación no, como ¿cómo lo digo? Autoestima, no me sale. Súper orgullosa. Me llevo orgullo por mí propio un montón. Un montón, un montón. Y aparte, un futuro laboral también me llevo. Y personitas, también me llevo a personitas. Yo, pues, me llevo personas que realmente he conocido y que valen la pena tener como amistades. Bueno, mis amistades. Y bueno, también que tengo ya el puente hecho para ir a lo que quiero estudiar. Por venir. ¿Qué Pues te lleva? nada, No, ¿qué pero te ha dado pues como persona? ¿qué me ha dado? Pues nada, estudios, ¿qué me va a dar? Poco más. Mi manera de ver las cosas ha cambiado. Porque, no sé, antes, por ejemplo, siempre estaba la defensiva, de ahora intento parar un poco. Tengo como más empatía con la gente. Estoy muy de acuerdo, yo era una persona que lo que yo decía te tenía que ir a misa y punto. Y ahora, como dice Paula, es verdad que como que a la hora de ver las cosas como que me pongo más en el lugar del otro. Frenas. Antes de atacar, te lo piensas y si Y tienes que hablas. atacar, atacas, pero primero te lo piensas. Igual. Bueno, Igual, sí. pero he matizado pequeñas cosas que tenía, pero soy la misma. Ni mejor ni peor.
la hora de presentarnos el primer día aquí. Porque directamente, por cómo actué yo, por ejemplo, ya se me puso en esta sola mandona, esta sola mandona. Y me costó un montón quitarlo. Y el mejor, no sé. Es que mejores hemos tenido unos cuantos. Sí, yo el peor fue el momento de, claro, yo empecé tarde, yo no empecé con ellas. Yo empecé el bachillerato, me cambié porque vi que no. Y entonces yo, o sea, yo conocía a Paula solo y el momento de entrar en clase y encontrarme solo, porque como solo conocía a Paula, era como que me echaba muy para atrás, porque yo la vergüenza la tenía a tope. Cosa que ahora ya no. Y bueno, sabemos tener un montón. Que intente aprender, que no venga, ah, no, si esto yo lo sé, porque algunos vamos de listos, a lo mejor soy la primera, y si aprendes te llevas más cosas que creyendo que ya lo sabes. Dejar que corra, no decir, no, yo esto paso, hacerlo, intentarlo, ya veremos qué pasa. Sí. Sí, vamos a continuar estudiando. Sí. Yo, integración social, grado superior y después la universidad, trabajo social. Tal cual. No. Hasta el momento y más allá. Por ahora sí. Por ahora sí. De Cepa pasamos al Ramón. Y de Ramón Llull, pues veremos. Yo tenía la idea desde el segundo ya de que quería ser trabajadora social, pero no me hubiera imaginado, o sea, no sabía tampoco qué camino iba a coger, si este o el bachillerato. Yo pensaba, sinceramente, que iba a ser por bachillerato, pero me he dado cuenta que haciendo FP he aprendido muchísimo más que si me hubiera sacado el bachillerato. Hombre, a ver, mi madre tenía la idea de... No, tú tienes que hacer bachillerato. Entonces yo cuando yo empecé bachillerato me di cuenta de que no podía. Yo hablé con mi madre, se lo dije. Mi madre no estaba segura de que yo cambiara, o sea, de que yo dejara bachillerato. Entonces hablamos con el instituto, o sea, mi madre habló con el director. Y el director le dijo, o sea, habló conmigo el director y el director le dijo, déjala que se vaya, porque lo tiene todo súper claro cómo lo quiere hacer. Mi madre entonces tal, y mi madre está súper contenta de que yo haya cogido el otro camino y que no haya sido bachillerato. Es que está como mal visto. Sí, el FP se ve como... Ay, no tienes nada, tienes un FP. Sí. Cuando me he sacado la ESO igual que todo el mundo. Y está como, ah, ¿tienes un FP? Ah, no, eso no... Si por lo menos hubieses hecho bachiller, ¿para qué? Claro. Si voy a llegar al mismo sitio que todo el mundo. Y a lo mejor con más base que ellos, es porque ya estoy metida dentro. La gente que tiene, conozco una gente que está en la carrera, que me ha dicho que se hubiera podido sacar por FP, ya que has tocado más el tema, que no por un bachillerato, que no tocas nada. Has sentido más de práctica. Claro, y haces un poco ya de práctica. Si por el camino ves que algo te gusta, ya te paras. Allí sí o sí lo tienes que hacer, y hasta que no has acabado no sabes si realmente te gusta o no. Entonces, pero bueno, que está como mal visto que dejes bachiller para meterte en un FP. Yo no hubiese perdido un año haciendo bachiller si lo hubiese sabido antes, porque yo perdí un año, hice el primero para nada. Adiós.
estaba pensando en porque se va a parar. No sé, me parecía buena niña. La verdad es que ella fue la primera que vino hacia, bueno, hacia mí y a todas mis compañeras. Porque ella era la que pedía los números de WhatsApp para hacer el grupo con otro compañero Tomás. Pero me pareció buena niña. Sí, en un cierto sentido también. Según que en clase sí que soy así, pero a lo mejor fuera no. Soy como dos papeles diferentes. Porque yo pensaba que este PP iba a ser de otra manera, me lo imaginaba peor y al final pues me gustó mucho. No sé por qué me dice mi madre, piensa que esto es para limpiar culetes, tiene que estar atenta de una persona. Entonces me lo imaginé en plan enfermería, pinchar y todo esto. En cambio es más psicológico, más emocional, no es todo el cuerpo. Me gusta más. No sé. No. Sí. Pues yo pensaba que no me iba a gustar. Bueno, al principio no me gustaba, pero luego dije, bueno, para poder hacer el grado superior tenía que hacerlo. Y al final me ha acabado gustando. Pero... Educación infantil. Grado superior de educación infantil. Sí. Quiero hacer, bueno, después de eso quiero hacer laboratorio y luego, si puedo, acceder a la universidad para hacer biomecánica. Sí. Acuérdate del principio de curso del año pasado, que Vanessa nos decía, os vais a poner a cantar y a bailar en medio del patio. Y todas, no, por favor, no. Y al final bailábamos, cantábamos, hacíamos el tonto. Hombre, según qué personas sí lo ven muy mal. Porque quieren que hagas bachiller, que hagas universidad. Si le dices FP, pues suena como, según qué persona, suena un poco raro. Yo creo que no. O sea, es que no sé cómo explicarte. No creo que suene mal. O sea, si no has hecho yo un bachiller, no... Has hecho la ESO, ya está, es lo que tenías que hacer. Si quieres hacer un FP, pues adelante. Pero si no quieres hacer bachiller, no veo que esté mal visto tampoco. Salir de la ESO y meterte en una FP. Hombre, yo me acuerdo que a un familiar mío le dije, yo no quiero hacer bachiller, yo quiero ir al FP. Y dice, ¿pero qué dices, loca? Pero si el bachiller te va a abrir muchas puertas, te lo van a acabar pidiendo en un futuro para trabajar. Me costó mucho, pero tampoco es que le diera importancia a ese familiar. Pues yo creo que se lo pensará muy bien. O sea, si quiere hacer esto, que se lo pensará bien. Porque si no te, o sea, al principio vale, puedes entrar y ver si te gusta o no, pero en caso de que no te guste, no, que no haga este trabajo, porque no, es que tampoco va a estar cómodo ni en su trabajo ni nada. Es lo que pienso. Es lo que dijo Kate al principio del curso, dice, esto es vocacional, si venís aquí para ganar dinero, mejor iros por la puerta. Sí. Vale.
Y además tendríamos que venir con el pelo rizadito, bien bueno, ¿no? ¿Sabes? Otra cosa más. Uy, qué cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una lata, vale. Pues tenemos una lata. Mira, ya tenemos una gallina. Depende del momento y de la situación, ¿no? Sí. Lo que nos ha faltado, quizá, en alguno, en el año pasado, un poco de apoyo en los profesores, por mi parte. Sí, posiblemente. Yo no había pensado en eso. Yo iba a decir que el cubo estaba, vamos, lleno. Pero sí que es cierto, pero bueno, el tema de... Hubo una parte, sí, puede ser. Una pequeña parte que sí. Sí. Vale. Pero vamos, estaría súper repleto. Sí, para sí, mí, sí. Repleto. Amistades. ¿La metemos? Muchas cosas aprendidas que sirven mucho para la vida cotidiana y todo. ¿Bonito? No sé. ¿Qué te parece a ti? No sé, hay muchas cosas. Bueno, las experiencias que hemos vivido, lo que hemos aprendido evidentemente en clase. El tema del catalán también. ¿Verdad? También dentro. Porque no tenía ni la menor idea de nada y el apoyo que recibió, mucho apoyo. He vivido muchas cosas allí dentro y me han venido muy bien. ¿Sabes? He tenido apoyo de mis compañeros y mucho cariño. Totalmente. Sí. Sí. ¿Gusta? Es que está a tope. ¿Solo con eso? Yo para mí está a tope porque aparte he aprendido muchísimas cosas con gente tan joven, que también se me ha hecho mucho. ¿Sabes? Son 20 años de diferencia. Y me ha hecho rejuvenecer y me han dado muchas cosas. Yo pensaba que iba a ser más complicado al principio, justo cuando llegué y vi la vida de jóvenes dije, uff, qué difícil, ¿no? A lo mejor por eso, por las experiencias que hemos vivido, por no sé qué cosa, pero no, al contrario. Para mí ha sido un gran beneficio, o sea, es decir, me han aportado muchísimo, es que me han dado de todo. Y entonces, si no fue, bueno, la primera además fue contigo con quien empecé a hablar. Sí. Porque estaba justo a mi lado y me sorprendió muchísimo lo dulce y encantadora que era. Para mí es mi niña. Y me dio mucho más de lo que yo. Ella y el resto. Es decir, todas me han aportado muchísimo. Ha sido como. De experiencia, de apoyo, del no voy a poder conseguirlo porque yo llevaba 16 años sin estudiar y en cambio me apoyaban y vi que lo podía conseguir. Entonces son muchas cosas. Yo al verlas dije, sé que van a ser un gran apoyo porque tienen bastante más recorrido que nosotras y tienen más experiencias y todo. Pero al pasar estos 2 años con ellas, lo he confirmado totalmente y un apoyo enorme, 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 que yo creo que si no hubiese tenido este apoyo, yo sé que habría dejado el curso. ¿Tanto? Sí. Estamos hablando de... La verdad, pero yo sé que es que son tan buenas personas que valen tanto la pena conocer. Pues que tú, cariño. De verdad. Lo que te quiero me cago en la mano. Sí. Es que es verdad que nosotros coincidimos justo en la mesa de al lado y... Sí. Y su madre tiene mi edad, era como... Pero sí. Pues, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y a mí no me suponía ningún problema. Yo era perdida en todo y ella ahí, no te preocupes, María. Yo, gracias. Sí.
yo quiero continuar haciendo educación infantil. Me iré pues a Palma y lo continuaré. Si puede ser este año, o sea, el que viene ya, y si no, el siguiente, pero sé que lo voy a hacer. ¿Y después de educación infantil nada más o...? Creo que no. Creo que ya pararé y a ver qué tal, pero si de repente me apetece ya seguir, ya seguiré con lo que me venga. No, he llegado a educación infantil y si me llama así alguna cosa más, pues sí, pero si no, ya está. Yo me metí aquí simplemente por a ver si he cambiado un poco mi vida y la verdad es que me ha cambiado demasiado y sí que me apetece seguir estudiando. Era una cosa que, bueno, que había tenido que dejar en mi vida por mis circunstancias y ahora cuando empecé a estudiar me quedé así diciendo, digo, uy, sí parece que puedo. Entonces sí que me ha dado ganas de, me dan ganas de seguir estudiando, lo que pasa es que tengo que compaginarlo con el trabajo y eso y no sé lo que hago. Pero sí que me apetece mucho. Aunque no sea... para encontrar un puesto de trabajo, sino simplemente por lo que me está aportando, por todas las experiencias que me han aportado todo el año. Ya no por cambiar de trabajo, sino por seguir en activo. Me está gustando mucho la experiencia, después de tantos años. Bueno, llevamos el tiempo. Na Sheila, qui apadrinà na Marian, paulatinament li volgué ensenyar italià. A aquella li semblava llengua malailàlam, com si la volgués cristianitzar. Per aquest fet, decidí tombar-se en una hamaca, es col·locar la melena, esmarinar un vermut i amb el fi de relaxar-se, s'acanalà en l'arena.